Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de World Soccer Winning Eleven 9 Internacional. Pero el más con pero el más es Winning Eleven 9. Esta vez vamos a hacer las Américas y Chile contra Colombia. Estadio Olímpico. Me olvidé. ¿Sabes qué me olvidé? De cambiar de cuántos jugadores quieres cambiar. Y me he olvidado. Pero vamos. Hola y bienvenidos. Les habla Juan Carlos Rivero. Un día lluvioso en el Estadio Olímpico. Conmigo la voz inconfundible de Roma, saludos, Juan Italia. Carlos, vaya partido de fútbol que nos espera. Veamos qué son capaces de hacer. Chile versus Colombia. A comenzar. Los argentinos forman un ruidoso y vistoso telón de fondo para esta gran ocasión. Atacando desde la derecha, Colombia. Y de izquierda a derecha, Chile. ¿Por qué no tiene tan? No estará muy contento, el disparo no le salió bien. Juan Carlos, me pregunto si en caso de que el tiro hubiera ido a puerta, habría llegado el portero al balón. Pinilla. Pues mi guacho. Pero ahora hay que sacarlo controlado. Muy bien, ahí sí. Buena acción defensiva para quedarse con la posición de la pelota. Muy bien. No me quiten. Vamos, Pinilla. Se queda solo frente al portero. Lo intentó, pero el tiro se le fue arriba. Ya lo han intentado varias veces, ¿verdad, Iñaki? Sí, creo que tenemos todo lo necesario para ver un fenomenal partido. No se apretó. ¿Qué fue eso? Sin peligro a las manos del Nelson Tapia. Salas. Marcelo Salas. Y lo intenta ahora. Menos mal para él, la defensa hizo bien en corregir el error tremendo del portero. Podrían abrir el marcador si sacan un buen centro. Casi media hora de la primera parte. Marco González. No pude. Resneo. Dificultades para la defensa por la izquierda. Muy bien. Bien parado David con el pie. Pizarro. Pinilla. Va a probar. Casi. Y viene el tiro. Estaba muy cerca. La defensa le dejó tirar. Tienen que estar más atentos. Estaba muy cerca. Y dije, voy a decir gol porque. Se situó en medio y demonios. Valenzuela. Acuña. ¿Qué pasa? ¿Va a hacer algún cambio? ¿Tú qué? Creo que sí, que lo hace en el momento adecuado.
podría hacerlo con un buen balón al área. La defensa estuvo muy alerta y alejó el peligro. Estamos al final de la primera parte. Iñaki, tu opinión sobre este primer tiempo. Ningún equipo logró marcar, 0-0. Bueno, vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. En este tercer capítulo de World Soccer We 11 9. Sí. ¿Para qué decirlo internacional? Porque no, es la, no dice internacional. World Soccer We 11 9. Así que veremos qué nos tiene preparado este segundo tiempo. Ahora de derecha a izquierda, Chile. De izquierda a derecha, Colombia. Un buen centro podría ser la solución. Este es un pase cruzado bajo. Ok, muy bien. Muy, muy buena defensa. Salas. Salas. Lo empujaron al Marcelo Salas. Indicó tiro libre. Ah, perfecto. L2, pulsar largo. Ok, muy bien, Salas. David Pizarro. Maldonado. Pinilla. Buen trabajo defensivo para apoderarse del balón. Pero atención a esos regates que ahí son peligrosos. Pinilla. Voy a hacer un cambio. Pinilla, Salas. Marc González está cansado. Es el penúltimo. Mirosevic. ¡Ay! La bandera, fuera de juego. ¡Demonios! No pueden caer así en fuera de juego una y otra vez. ¡Hay otro cambio! Han hecho un cambio, Iñaki. Yo creo que ahora van realmente a por el partido. Creo que el entrenador pensó probablemente que tenía que reaccionar al equipo. Esperemos que con el cambio se note la diferencia. Están luchando a brazo partido. Meléndez. Y montan la contra rápidamente. Pinilla. Seguramente que se va a cansar. ¡Golazo! ¡Marcó gol! Es el primero del partido. ¡Por Dios, cobarde! ¡La boca! ¡Hacía mucha falta! Como que está celebrando mucho. Como si le hubiera tocado la lotería. Debe significar mucho para él ganar este partido. Perfecto. Oh, un cambio para Colombia. Pinilla está muy cansado ahora. Así que voy a mandar a Reinaldo Navia. Han tomado la delantera, Iñaki. ¿Tú cómo crees que se desarrollará el juego a partir de ahora? Esto se va a cansar. También Salas. Marcelo Salas se va a cansar. Ahí está el disparo. ¡Ah! Porque le pegó mucho. Puerta, pero el tiro salió alto. Bueno, seguro que sus seguidores esperaban que. Pinilla. Y todavía tenemos otra sustitución. Han sacado a un delantero. ¿Qué te parece ese cambio? Sin duda, el entrenador pensó que necesitaba a alguien fresco arriba. Acuña. Solo quedan 15 minutos de partido. Reinaldo Navia. El guardameta no se quedó atrás, sino que avanzó y se hizo con la pelota. La robó. Oh, por Dios. Buena oportunidad para contraatacar aquí.
Reinaldo Navia. Vamos, Reinaldo Navia. Tiró a romper desde demonios. El portero decidió que lo mejor era golpear el balón. Así que habrá saque de esquina. Saca de esquina. Y es el primer saque de esquina hoy. Eso es verdad. La lanzó alta. Lo despegó con los puños. Milosevic. 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 Y viene el tiro. Están otro córner. Muy bien ahora. La eleva. La tiene en su cabeza. Escasos milímetros al larguero. Estaba cerca. La defensa tiene que estar muy alerta en esas jugadas ensayadas. Le dejaron que disparara solo. Cabecea bien. 3 minutos más. Defensa, ¿verdad? Un Vargas. Buen centro aquí, es la última posibilidad que tienen de marcar. Muy bien, muy bien, muy bien. Es el pitido final. 1-0. Ha bastado este escueto 1-0 para llevarse el triunfo. Y en fin, Iñaki, ¿qué resumen harías de este encuentro? Hoy arrancaron bien desde el comienzo y eso les dio buen resultado. Aunque no deberían el pelo. Totalmente satisfechos de su actuación. El tiene similar el moño. Gracias, Iñaki Cano, por estar aquí conmigo. Gracias. Hola, a ti, Juan Carlos. Y hola, aquí, Ray y Melende. Pero bueno. ¡Hola, música! Pero eso recuerda del World Soccer Winning Eleven 8 Internacional, cuando vas a ver los estadios, de las no bolas, las copas que has las copas que has obtenido, todo eso. Pero bueno, muchas gracias a los que vieron este video, el tercer capítulo de Winning Eleven 9 o World Soccer Winning Eleven 9. Nos veremos hasta la próxima. Adiós.